¿Qué tal, amigos de Radio? Pues bueno, me encuentro con Cheque, integrante de la banda ya de Julián Álvarez, su norteño banda. ¿Cómo estás? Bien, bien, con un poquito de frillito, pero bien, bien, ya acabamos de terminar aquí la actuación. Muchas gracias a la gente aquí de Lubianos, que nos recibió, la neta, muy bien. Y pues aquí ya vamos a descansar ahorita, si Dios quiere. Oye, ¿cómo viste a las muchachas de aquí de Lubianos? Fíjense que muy guapa todas las muchachas de aquí de Lubianos. Una chulada, sí me sorprendí de que llegamos en la tarde, para acá, para aquel lado, llegamos ahí a Tejupilco. Y sí veía que las muchachas son muy guapas todas. Oye, ¿qué le dices para la gente en Estados Unidos que te está viendo ahorita? Un saludote para allá, esperen la gira 2011, si Dios quiere, por allá. Febrero, marzo, la gira 2011 de Julián Álvarez y su norteño banda. Todo California, Arizona, Chicago, la gente de Atlanta. Un saludo también para la gente allá de Seattle, Washington. Para la gente de Bakersfield también que nos está viendo. Allá hay mi suegra, solo para mi suegra. Sí, hay que hacer la barba porque si no, imagínate, van a cerrar las puertas. Así es, Diego, pues cuando lleguemos para allá, vámonos. Muchas gracias, agradecerle nada más a la gente por el recibimiento. Y ojalá que nos sigan trayendo para acá, nos sigan trayendo para seguir trabajando. Que la gente se deje venir a los bailes cuando vea un señor Julián Álvarez ahí, las papeletas, en una barra, que se deje ir la gente. Le aseguramos que se va a llevar un buen sabor de boca, que se va a llevar un buen espectáculo. Va a ir a ver un buen espectáculo para nosotros. Ahí está, y pues bueno, algo más que quieras agregar para toda la gente aquí de Lubianos. Aquí se les llama guachas a las chavas. Guachas. Allá pues, son los soldados, ¿sabes? A ver, ¿qué les dices a las guachas aquí? A las guachas, un saludote para todos, un besotote, parte de toda la banda de Julián Álvarez, norteño banda, parte mía, todo un besotote para ellas. Que nos van a seguir viendo por acá. Así que agárrense porque vamos a hacer unos 10 hijos por acá. Canijo, aguas, te va a ver tu suegra, ¿eh? No, mentira, no, pura cosa. Sí, ¿verdad? No, que nos sigan esperando, que como les digo, o sea, donde sea que vean anunciado, que vayan a todas las muchachas, también a mis compas también, que se dejen ir para allá, que no, también tenemos amplio repertorio, que corridos, canciones, cumbias, baladas, de todo lo que piden nosotros, nos dejamos caer, viejo. Hasta las de pop. Muchas gracias, que se vayan muy bien. Muchas gracias a ti también, muchas gracias, viejo. Saludos para toda la gente. Dale, vámonos, continuamos en el... Pues bien, amigos, nos encontramos con la grata presencia de Julián Álvarez aquí en Tierra Caliente. ¿Cómo estás? Contento, viejo, gracias. Ya nos tocó pisar estos rumos, y pues, ¿qué le digo? Un poquito roncos y ya que medios con un poquito de frío, pero contentos. Ya terminamos nuestro compromiso, parece que la gente se quedó a gusto y nosotros con eso estamos encantados. Hoy, la primera vez que vienes para acá, ¿cómo te sentiste en el escenario? Bien a gusto, viejo, bien a gusto. Yo pienso que las cosas han... Gracias por tapar la luz. Las cosas han marchado bien, mijo. Yo creo en el escenario, te digo, nos sentimos a gusto, sentimos que a la gente le gustó. A lo mejor no sé. A lo mejor no conocen todas las canciones, a lo mejor no es muy afán a la gente a cantar todos los temas aquí, pero digo, todo eso bailando la raza, pisteando, echándose un traguito y todo, y nosotros, digo, mientras la raza se ve a gusto, nosotros estamos contentos. Oye, esa vez también te dije, ¿qué onda con tu vestuario? Ahora cuéntanos, porque traes un vestuario totalmente negro que luce con las luces en el escenario. Pues digo, siempre tratamos de traer... Pues más o menos, le hacemos ducha para traer buen vestuario, le invertimos un poquito y le voy a ver la manera de que se vea bonito en el escenario y aquí abajo para las fotos, para lo que sea, tratamos de vernos bien, viejo. O sea, si no estamos muy, muy agraciados, pues cuando menos hay que vestirnos a gusto, ¿no? Oye, pues bueno, ya estábamos ahí checando tu presentación, pero hay una duda entre nuestro compañero de la radio y pues acá su servilleta del conductor de tele, de que pues casi tú me ganas con las botas, están muy picudas. Muy picudas, así las usamos, son estilo... A ver, ponle, pues. Pues ahí nos vamos dando, ¿no? Ahí van, son estilo Chihuahua estas. Pues así, no. Así le llaman, quién sabe. A mí me gustaron y yo las quisimos coger para nuestro vestuario. Ya tenemos desde que arrancamos con esta horma. Y pues quién sabe hasta cuándo le cambiamos, ¿ah? No, pues estas son de San Mateo Tenco, mira. Oye, qué lista toda la gente que te está viendo en Estados Unidos a través de estas cámaras. No, pues saludos a toda la raza. Ya este año, si Dios quiere, el año que entra, ya estamos a unos cuantos añitos, a unos cuantos días para entrar al año nuevo. Y a partir de ese, de ahí para adelante, ya pensamos ir a trabajar. Ya estamos esperando las visas. Supuestamente ya están autorizadas y todavía no es cuestión de que las tengamos en las manos para visitarlos y seguirle encargando toda nuestra música. Hemos tenido muy buena respuesta últimamente para allá. Hemos ido a estar a pura promoción. Vamos y venimos, pero ahorita pura promoción. Ya pronto estaremos por allá en los lugares donde están acostumbrados a ir a los eventos y esperamos que cuando vaya Julián Álvarez, norteño banda, ahí estén presentes.
¿Qué viene para Julián Álvarez en el 2011? Nuevo disco, nueva rola, videoclip. Traemos, sí, traemos, siempre tratamos de darles más material a la gente, dar material nuevo, irles cambiando la cosa. Ahorita traemos dos proyectitos ahí en mente, no sabemos por cuál los vamos a arrancar. No, no es algo, ahí va. Por ahí va, no está decidido, no está decidido exactamente por qué lado nos vamos, pero por ahí va, por ahí va. Oye, pues bueno, en esas fechas donde tienes que andar para arriba y para abajo, ¿qué es lo que come Julián Álvarez? ¿Taquitos, quesadillas gringa o la sopa plástica? No, hombre, de todo, hijo, todo, le echamos lo que se tope uno por ahí en la calle, ¿verdad? Le echamos de todo, tacos, tortas, quesadillas, de todo, viejo, donde vamos y donde podemos llegarle, le echamos. No somos nada delicados, al rato, cada rato andamos malos del estómago, pero pues le atoramos. Pero se extraña el cocido de res, ¿no? Tu preferencia. Ah, no, ese sí, oiga, ese, ahora nos toca, ¿cómo se llama? Huijil, ¿cómo? Tejupilco. Ándele ahí, mero. Ahí nos echamos un caldito de res muy bueno, a mí me gusta mucho, y donde hay oportunidad, caldo de pollo, caldo de res, lo que sean calditos, encantado. Y si es de camarón también. Camarón pelado. Bueno, ¿qué le dice ya a toda la gente que te está viendo ahorita en televisión, ya que disfrutó de tu presencia? Vamos a agradecerle a toda la raza que se dejó venir por acá con nosotros. Esperamos que les haya gustado, les encargamos lo que viene a partir del año que entra, si Dios quiere. Y esperamos que se le hayan pasado a gusto. Su compa Julián Álvarez y su norteño banda. Y a la gente de Lubianos, ¿qué le dices? Muchas gracias. Vámonos, o algo que quieras. Vámonos a ver tu video de Ni lo intentes, ¿vale? Ya dijo. Ahí les dejamos con este video lo que hasta ahorita es lo más reciente de Julián Álvarez, norteño banda. Ni lo intentes. Estamos. ¿A qué suave en tus oídos? Vas a poder sacarme de tu mente si no vas. ¿No entiendes? ¿Acaso eres caprichosa? Tú jamás podrás dejarme, aunque sea tu voluntad. Fíjate bien, sé que no vas a.